futuro. Quieres el pasado, pero así te deja mudo. Ni pasado ni presente, perdiste contra el futuro. Este sábado los esperamos por Twitch, vamos a estar transmitiendo con JB la FMS Argentina toda la jornada, reaccionando en directo, vení a verla con nosotros. Bueno gente, yo soy Valentín Vera, hoy estamos en un nuevo video junto a mi amiga JB Rodríguez, hola. Bueno JB, hoy se viene un video que se llama Respuestas Humillantes que Pararon Todo. O sea, vamos a ver el ataque y vamos a ver la respuesta que para todo. Ok, o sea, vamos a poder ver tipo la historia completa. La historia, o sea, el ataque y la respuesta, que la respuesta es lo que venimos a ver, ¿entendés? Claro. Pero vamos a, creo que vamos a ver el ataque primero. Pero igual usualmente a veces vemos ataques y no entendemos muy bien porque o no vemos respuestas, claro, sin saber qué le dijo antes. Claro. Es mucho mejor cuando sabes qué le dijo antes para saber por qué le dijo eso, ¿entendés? Pero bueno, vamos a ver eso. Antes de arrancar con este videito, vamos a mandar saludos a la gente que nos sigue en nuestro Instagram, nos da like, nos comenta las fotos. Así que los saludos son para Elian Marín, Carlos Marar y para Matías Cueva y Alejandro Sandoval. Saludito muy grande, gracias por estar ahí apoyando. Y bueno, nos vamos con las respuestas humillantes. Qué feo que tiene una respuesta humillante, ¿no? Sí. hay que estar bien de la cabeza porque yo me enojaría. De que tú empieces a fliparte, Master, no vas a ganarme. Fui a la Red Bull y te gané en Alicante. Y ahora mi debut, que es mucho más humillante. Tiempo. Voy a darte clases de rapé y perderás la fe. No te raparé, más cual haber rapa yo te escaparé. Te mataré, estaré muy pronto en Manhattan. Y no veas cuántas matas de 0,8 cataré. Oh, yes. Siempre sacaré, estoy en Ramadán y tú vas a ver un catamarán a la de 3. Que te va a impactar, te va a enlazar, te va a sacar top fresh. Es la hora de palmar y que bajes un 2-3. Antes me ha rimado con el máster va a coger un bate de alambre y arrancarte la carne. Va a firmar las putas paredes con tu sangre, meterte en un tupper y enviarlo por correo a tu f***. Como tú me sometiste el piltrafilla, pero mi estilo ya brilla. Y cuando muera su puta putilla, te van a enterrar en tu propia zapatilla. Última. Te van a enterrar en mi propia zapatilla, torpe. Pues era la de Toy Story entonces, porque la de Andy sería la de este hombre. Pues le desconsuela no tener mi nombre. Ajena. Vas a parar polen y te pillas arena. ¿Cómo? No mereces ni la pena. Eres como droga, te pongo la soga y ahora tú das jena. Dirás verdad, hermano, yo aquí estoy en decadencia. Con depresión y no duermo por puta somnolencia. Dejé de fumar, tengo el síndrome de abstinencia. Y voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia. Dale, seamos sinceros. Vení para acá al frente, ya no me ponga más pero. Dale, si vos no sos rapero. Si papo, todos sabemos que era rockero. Loto, soy rockero, rapero, cumbiantero, gordo, forro, fumachurro, exfalopero. Tengo lo que quiero, empecé de abajo y ahora me cago en el dinero. Cago en el dinero, pero que no solo tiene velocidad porque es lo único de lo que presume. ¿Sí? Este tonto no vende porro, tampoco vende humo, pero vive en una nube. Después se sube, yo tengo el top. Yo vivo en una nube, pero de SoundCloud. Donde yo subo mi music, sí, para que experimente la gente. Sí. Que saca temas dentro de este plano y contame, ¿quién los escucha? ¿Tu hermano? Este rapero se frustra. El hermano, el único que pone me gusta. Siempre lo hago con un estilo más que bueno en el aire. ¿Sí? Por eso no puede pararme porque yo soy todo un Tyler. Sí, sí, sí. Lo clavo como quiero en la barbarie. ¿Qué? Ni rapero ni artista, puto. Soy un freestyler. Oh. Internacionalmente. Obviamente no a Red Bull internacional. Sí, pero sí, 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 obvio, obvio. BDM, bueno, FMS. Drogas, no gente, no sigan temas de moda, me la soban. ¡Ah! Improviso lo que pienso, ¡ah!, el momento es ahora. ¡Ah! Empezó hace 3 años, puto, lo hiciste por moda. Que la comas. Y si me trabé una, espero que no te metas. ¡Ay! Es más, sobre estas rondas, espero no te entrometas. Yo estoy hace 3 años marcando mis ideales. No es por moda, es para recordarte tus modales. ¡Oh! Que cuando tienes nuevo, hay que respetarlo. Que por más que seas viejo, vos no sos para tanto. Porque está bien, duela lo que duela. Entonces vos sos vieja, pero no sos escuela. ¡Oh! Yo
Yo soy Alexis cuando estoy en la banca del United, sí. Porque me fui para el Inter y tiré para adelante. Así que no digas nada, porque yo no soy Alexis, pero en tu cara di balas. Hermano, te salió muy mal. Ahora volviste al Inter, pero hoy no vuelves a la Internacional. Yo me siento Messi en este segundo, porque aunque pierda un partido, nadie niega que soy el mejor del mundo. Música, Jay no lo hace mal. Buena música, en una me habla de rap, en otra de compañerismo, en otra de una fuerza vital. Prendo la televisión y lo veo diciendo, cinco son más. Ay. Cinco son más. Ey, no seas triste. Pero ¿cómo es que cuenta esos chistes? Yeah. En el comercial a este no lo viste. Es que grabó solo la voz. El problema es que no apareciste. Pero lo extraño. Es verdad, soy un pendejo. Y eso lo veo en pensamiento, me sumerjo. En vez de criticarme, para cuando sea viejo, en vez de bardearme, amigo, dame consejos. Oh, te voy a dar un consejo. Menos Instagram, menos selfie, menos espejo. Te voy a dar un consejo. Llegar a cima, no la mires de lejos. Vagos, por favor, mándenle una. ¿Vieron que viste que el menor sacó, perdón, qué réplica sacó de canción? Sacó, sí, dos sesiones ahí a la cámara, sí. Sí, sí. ¿Las viste? Las vi, pero por Instagram, no. Ah, no la viste completa. Sí. La última no la vi, sé que estaba ahí. La primera la vi, no me gustó tanto, no lo entiendo, no lo entendí. Y no sé a dónde está, qué está haciendo. Claro, dice, todos me preguntan qué me pasa. ¿Ah, sí? Dice, pero... No. Yo también me pregunto, pero... No digo que es un crack, pero no sé qué fue el cambio click que le pasó en la cabeza a Replic para transformarse en el Replic que soy. Claro. Porque hubo un cambio muy grande de él. Muchísimo. No sé qué pasó. Pero lo sigo apoyando porque es un crack, es un grande y haga lo que haga lo vamos a bancar, pero se extraña el viejo Replic. Claro, exacto. Nada más que nos quedamos con esa imagen de él. Pero sí, sé que sacó las sesiones. Peleante de por macheta, revienta tibia. Peroné, te lo perdono, dogo. Yo sí tengo el tono, dogo. Todo lo acomodo, a este bobo yo lo borro. Sí. Por cómo yo corro, sí. Repite lo que digo, es aburrido el loro. ¡Oh! Se haga algo de... Ok. Y se lo damos en 3, 2, 1. Está la casa del hip hop, el estuvo es el desalojo. Oh. Así me meto freestyle, hermano, y te recojo. Oh. Si decís que soy loro, no me enojo. Siempre y cuando admita que tenés el parche, porque yo te piqué el ojo. Oh. Sabes, pero ya le respondí. Y acabo, dice que no, eso no salía a mí. Y los pibes festejando saben que yo nunca graya. Incluso sin público les paro la batalla. Y el grande loco, imagínate lo sé. El mío, sí. El heredero al trono, pero no al trono mío. ¿Para qué quieren que este lo tenga representado? ¿Quieren que su representante vaya drogado? Qué malo, qué malo. Esa a nadie salva. Me tiran mucho de las drogas, también de la arma, sí. Pero ya pasé la tormenta y ahora llega la calma. Soy drogadicto y me fumo tus 21 gramos de alma. La tengo que parar porque después van a decir no entendieron la rima. Porque hay gente que obviamente es nueva, ve por primera vez este video. Pero esta rima la vimos en vivo y la reaccionamos en otro video también. La festejamos y como la se debe. Explicamos lo claro, de los 21 explicamos gramos. Los 21 gramos, porque el alma pesa 21 gramos, supuestamente. ¿Qué ha pasado? Pero solo me maquilla el bosque entero, porque yo lo pongo con toda la calidez. Habla de fuego, men. Yo me siento la antorcha humana en la casa de papel. Se acababa yo, se acababa yo en el rap. Esta la acababa yo, a mi en vaca me da igual. Querías dar la campanada en la regional y acabas como las campanas de Notre Dame. Oh. Maldito rapero, tú eres residente y yo soy cancerbero. Oh. Yo te mato en el desierto. Y si te me pisa los talones, no me canso. ¡Hey! ¿Quieres que improvise? Hoy te gano descalzo. Tengo este estilo y el resultado es definitivo. Como que el aborto va a ser legal, seguro y gratuito, nigo. En eso tienes razón. Así no nacen más hijos de puta como vos. Este no desespera. Que lo legalicen, así este no queda. La cara de vago, mañana. Como qué asco que sos. ¡Afuera! Sos un asco. Que yo le estoy ganando, lo meto en un presidente. Yo sé que ya ganaste, que eras un referente. Pero ese era tu pasado, ahora enfrenta tu presente. Me parece bueno, voy a bajarte los humos. Tú no eres talentoso, lo que eres es un suertudo. Y eres el pasado, pero así te deja mudo. Ni pasado ni presente, perdiste contra el futuro. ¡Oh! A
Ahí le tira la de wasabi y se lo dice en la cara. No, terrible. Viste que Tolkien le hace como la cara. Como ajá, te estás equivocando, claro, con lo que estás diciendo. Como que no se dice tampoco eso, esas cosas. Es algo ya muy personal. Lo que queda, lo que queda entre ellos, queda entre ellos. Claro. Pero bueno, le dijo, no quería alguien más rapero. ¡Aquí está la familia completa! ¡Que su hijo me la pela! ¡Que su hijo que dice este ñer! ¡Que yo soy su hijo! ¡Eso dicen de veras! ¡Esto es lo que pasa si los hijos se revelan! ¡Mira cómo ya te parte! ¡Que lo ha desactivado! Sí. ¿Cómo es que tus hijos te van a ofender? Tú a la cama sin comer, tú a tu novia no puedes ver. ¡Y tú, una semana sin internet! Yo creo que a Force es al rapero que más bullying le hace. ¿Sí? Sí, 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 siempre lo descansan. Con todo respeto, o sea, con todo respeto, no lo digo mal. En 3, 2, los super zapatos. Sí, sí. Yo lo hago jodido. Cuando respiro, aquí ni te miro. Yo me siento Robert De Niro. El mundo es mío. Te di castigo. ¿Qué dijo amigo? Que tiene un estudio, pero está vacío. Si no hay en sí, ¿de qué te va a servir? Si no hay nada que contar y no hay nada que decir. Vos dijiste que viviste lo que yo, te vas a arrepentir. Porque para eso tienes que nacer y volver a morir. Guachín, vos decís que me ganás y te pensás que drogarse es ser hardcore. Drogarse es ser hardcore, es no salir del barco. Hardcore es armarse un estudio sin necesidad de dejarlo. Armarse un estudio sin necesidad de dejar los estudios. Está muy bien armada, muy buena. Pero no abandoné los estudios. ¡No! Vos sí, ¡oh! Por eso, guacho, te repudio. ¡Oh! Vos vas a reaccionar a esto después del evento con el stream a 18 porque me lo estoy cogiendo. Después viene la respuesta de Clan y dice, ¿por qué no tuvo que dejar los estudios? Ah, porque claro, yo dejé la calle, dejé la familia, dejé todo para crear el trabajo que te está alimentando. Claro, sí, sí. O sea, como yo dejé todo por vos, ¿para y, qué? Vos y para que vos no dejes, claro, los estudios. Muy buena esa, ya me gustó mucho. Bueno, hasta acá fueron las respuestas, ¿qué te parecieron? Estuvieron muy buenas. Me encanta eso, tipo, que muestren antes lo que le dice por... Para saber la respuesta. Claro, para entenderla muchísimo mejor y obviamente así uno, tipo, la reacciona mejor. Sí, muy buena, la verdad que me gustaron mucho. Y bueno, en los comentarios dejen a quién quieren que reaccionemos, que vamos a estar leyendo todos los comentarios. Y siempre reaccionamos a lo que ustedes nos piden, así que estén ahí activos en el chat de los comentarios poniendo reaccionar esto y lo vamos a reaccionar. Por acá abajo están apareciendo nuestros Instagram para que nos vayan a seguir. Suscríbete al canal, dale like al video y nos vemos en el próximo video. Bye.